Hola a todos, bienvenidos a UTV Noticias, Te Conecta Más. El informativo realizado por los estudiantes de comunicación social y periodistas del Departamento de Comunicaciones. La estudiante de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Juliet López Moreno, fue una de las 5 beneficiarias del programa en Colombia, Study of the United States Institute for Student Leadership Women. La estudiante de la Universidad Tecnológica de Bolívar fue la ganadora entre 64 nominaciones de 18 universidades acreditadas del país. Buena por nuestros estudiantes. Juliet Leandra López Moreno, de 18 años, es líder de la Asociación Nacional de Estudiantes de Secundaria Andes en Bolívar, un colectivo que busca generar e incentivar un pensamiento crítico y creativo entre las juventudes cartageneras, que reivindiquen el derecho a la democracia y la participación a la lucha por una educación pública, gratuita y de calidad. Bueno, principalmente es gratificante el reconocimiento que se hace precisamente para apoyar e incentivar pues a estudiantes a ser líderes sociales y a trabajar por su comunidad, no solamente venir a estudiar ciencia política para llenarse de conceptos, sino ponerlos en función de la transformación, y que se brinden estas oportunidades son herramientas que nutren bastante. Este programa para estudiantes del mundo está diseñado para mejorar el entendimiento de Estados Unidos y el desarrollo de competencias de liderazgo. Esto es un logro no solo para el programa de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, sino también para la universidad, en el sentido de que no solamente estamos formando profesionales que tienen unas competencias y que eso los hace competitivos no solo en el mundo laboral, sino también en otro tipo de escenarios de incidencia nacional e internacional, sino también estamos formando ciudadanos. Estamos formando líderes, estamos formando emprendedores sociales y estamos formando gente que tiene la capacidad de incidir con su compromiso crítico y social en instancias locales, regionales, pero también internacionales. Estudiantes de Honduras estuvieron de intercambio en nuestra universidad. La UTV sigue proyectándose a nivel internacional. Esta vez tuvimos la visita de los estudiantes de la Universidad Global de Honduras como parte de la misión académica Estrategias Internacionales de Marketing. Es la tercera vez que estudiantes del UNITEC visitan a la UTV gracias a la calidad académica que la distingue. Bueno, este es un curso dirigido a estudiantes de Marketing Internacional de la Universidad Tecnológica de Honduras, de UNITEC, que tiene como objetivo mostrar el clúster logístico de Cartagena, dado que es una ciudad con vocación logística. Es un curso de una semana y está siendo coordinado por Verónica Tordesilla, que es la directora del programa de Finanzas y Negocios Internacionales, con el apoyo de la Dirección de Internacionalización. Los estudiantes recorrieron varias empresas de Cartagena y realizaron varios talleres gracias a su posición como ciudad pionera en temas de logística. Algunas empresas como Sociedad Portuaria Regional Cartagena, Bavaria y la Escuela Naval. Este curso para estudiantes de Marketing Internacional venimos ofreciéndolo hace año y medio. De hecho, este es el tercer grupo que viene, entonces nos sentimos muy contentos, dado que el profesor tenía 5 años realizando, el profesor de Honduras tenía 5 años realizando este curso en otros países y nunca había repetido. Y ya con nosotros está viniendo, esta es su tercera vez, así que eso nos da señas que estamos ofreciendo un programa de alta calidad, como es el sello de todos los programas de la Universidad Tecnológica de Bolívar. En realidad es como un país diferente y Colombia tiene bastante buena reputación, ¿verdad? Como bastante cultura, el conocimiento, un nuevo país, nuevas tradiciones, nueva cultura y todo eso me llamó bastante la atención. Y aparte que es un viaje académico, lo cual vas a viajar con tus amigos, con tus amistades, entonces eso le da un valor agregado al viaje. La verdad es que cuando el licenciado nos comentó sobre el clúster logístico y entonces yo soy originario de la costa atlántica en mi país, y entonces hablábamos mucho del tema de Puerto Cortés y me interesa mucho cómo entender todos esos temas de cómo poder hacer mover cargas, en especial porque yo trabajo para una compañía en la cual también exportamos semilla de maíz para aquí a Colombia y tenemos muchos casos que se complican en algunos momentos. No cabe duda que la UTV sigue siendo un referente de calidad en el exterior. Informó Gilberto González para UTV Noticias, Te Conecta Más. Cambiando de tema, la UTV abrió convocatoria de becas para bachilleres de excelencia académica con talento deportivo, cultural y de líderes del Caribe colombiano.
La UTB lanza la convocatoria de becas Premio Liderazgo Caribe. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 20 de mayo del presente año. El Premio Liderazgo Caribe otorga becas de hasta el 100% del valor de la matrícula durante toda la carrera a jóvenes que residan o sean oriundos de la costa Caribe y demuestren altos niveles de excelencia académica, cultural y o deportiva. Desde el año 2012, la Universidad Tecnológica de Bolívar ha otorgado 36 becas con el programa Premio Liderazgo Caribe a jóvenes talentosos de la costa Caribe colombiana. Entre los requisitos para acceder a la beca se encuentran ser bachiller con trayectoria como deportista de alto rendimiento, líder juvenil y o comunitario con una edad no superior a los 20 años. Hasta el 20 de mayo está abierta la convocatoria, la inscripción a este Premio Liderazgo Caribe, y los jóvenes que deseen aplicar tienen que ser bachilleres, nacidos, residentes de la costa Caribe colombiana, no mayores de 20 años y que se hayan destacado durante su bachillerato como líderes estudiantiles, como deportistas, como artistas o ya sea a nivel comunitario también aplicarían los líderes comunitarios. La UTB le sigue apostando al talento local y al desarrollo de nuestra región. Para más información acerca de la beca Premio Liderazgo Caribe, pueden entrar a nuestra página web www.utb.edu.com. Informó Eric Ardila. Para UTV Noticias, Te Conecta Más. Liderado por la Dirección de Planeación y Calidad, la UTV resaltó lo mejor de su comunidad en 2017, en una ceremonia muy especial. Después de esta nota, nos vamos a comerciales. La Gala de los Mejores 2017 se tomó exitosamente, una vez más, la UTV. Con la interpretación del himno de la UTV por el coro de la universidad y palabras del vicerrector académico Haroldo Calvo, se dio inicio a la gala. Bueno, realmente existen varias categorías y todas las categorías son importantes, digamos que están enmarcadas en el Plan de Desarrollo Institucional. El Plan de Desarrollo Institucional tiene unos ejes estratégicos y cada una de estas personas reconocidas aportan un granito de arena a ese Plan de Desarrollo y a la consolidación de una mejor institución para consolidar esos rasgos de calidad que hoy día tiene la universidad. La UTV significa algo muy grande, ya que he encontrado mucho apoyo, mi familia también ha encontrado apoyo, gracias a cada uno de los compañeros, a los jefes, han sido muy, muy buenos, muy atentos y muy comprensivos. La Dirección de Planeación y Calidad de la UTV realiza cada año esta ceremonia que busca reconocer la labor desarrollada por sus estudiantes, profesores, empleados, representantes de colegios y empresas que contribuyen a la excelencia de los procesos académicos de la universidad. Desde el momento que entré a la UTV me sentí como en casa. Ha sido una experiencia gratificante porque no solo me he forjado intelectualmente, sino también he aprendido a ser mejor persona. Cada profesor siempre ha sacado lo mejor de mí y espero seguir que con este esfuerzo y con esta dedicación, paso a paso, forjando mi futuro para poder ser un gran profesional. Un evento de calidad. Así fue la Gala de los Mejores 2017. Informó Yailin Blanquizet para UTV Noticias, Te Conecta Más. Somos un equipo humano altamente calificado, responsable de la administración y operación de los recursos físicos que conforman el Centro de Medios del Programa de Comunicación Social. Entre los que se encuentran el Laboratorio de Postproducción, Estudio de Televisión, Laboratorio de Fotografía, Sala de Multimedia y Laboratorio de Sonido, adscrito a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Fomentar, gestionar e intervenir los procesos de formación académica de los estudiantes del Programa de Comunicación Social es nuestro objetivo, abriendo ventanas a la creación práctica y experimentación en cada uno de nuestros laboratorios.
Estamos en UTV Noticias, se conecta más. El informativo generado desde la hermosa ciudad de Cartagena de Indias. Y una nota que nos llena de orgullo, cuando dos colegios de Pereira y Tuluá Valle del Cauca fueron exaltados por la UTV por su valioso aporte de estudiantes a nuestra universidad. La UTV también premió en la Gala de los Mejores 2017 al Colegio Inen Felipe Pérez de Pereira por su contribución al fortalecimiento de la calidad y excelencia académica durante el año 2017. Reconocidos en la categoría de programas técnicos y tecnológico, la institución fue representada en el evento por su rectora, Fanny Toro Bedoya. Esto indica que sí estamos alcanzando nuestras metas. Tenemos más de 50 estudiantes pilos por todas las universidades de nuestro territorio colombiano. Un agradecimiento enorme a la Universidad Tecnológica de Bolívar por este galardón que hoy nos acredita como una de las mejores instituciones educativas. Recomendaría una institución tan maravillosa como esta, que de acuerdo a la gala que ha hecho hoy, nos hemos dado cuenta que es una institución de calidad, de excelencia, y que está forjando seres humanos maravillosos para nuestra sociedad. Es un orgullo que cada día lleguen estudiantes de todos los rincones de Colombia. La UTV, una institución de calidad para ti, informó Yailin Blanquizet para UTV Noticias, te conecta más. Siguiendo en la línea de los mejores, el profesor Alfredo Abuchar, de la Facultad de Ingeniería, fue exaltado por utilizar métodos de enseñanza innovadores. Los docentes de la UTV son sinónimo de calidad y conocimiento, pero también de innovación, y hay algunos de ellos que han ido más allá, como es el caso de Alfredo Abuchar Curi. Abuchar Curi es secretario académico y profesor de la Facultad de Ingeniería de la UTV, y en la Gala de los Mejores 2017 le valió el reconocimiento en la nueva categoría, Desarrollo de Contenidos Digitales con el fin de mejorar la calidad educativa. Por medio de videos en su canal de YouTube, el profesor Abuchar utiliza este contenido como estrategia pedagógica en la cual sus estudiantes se pueden apoyar para estudiar la temática de las clases impartidas en el aula. Lo que ellos deben hacer es, por recomendación mía, ver cuando son ejercicios el enunciado del problema y detener el video. Entonces ellos deben tratar de resolver el ejercicio. Si no pueden, mi recomendación es que primero se vayan a la teoría, lean un poco e intenten. Si definitivamente no pudieron hacerlo, deben ver el video y de esa forma refuerzan algunas cosas. Y si lo hicieron sin ningún problema, también ellos ven el video para después comentar a través de YouTube o Sabio, inclusive, la experiencia. En el 2011 realizó sus primeros videos para colgarlos en YouTube y hasta la fecha lleva 153 videos, más de 3.000 suscriptores alrededor del mundo y más de 890.000 visualizaciones. Entonces, realmente me gustaría invitar a mis colegas a que comiencen un poco a trabajar en esta parte. Quizás habría que buscar un poco más de apoyo en algunos casos, porque es complicado, hay que dedicarle mucho tiempo. Ejemplos como estos vale la pena seguirlos, porque en la UTV la innovación es muy importante. Les habló Brisma Palacín para UTV Noticias, te conecta más. Veamos un resumen de noticias. Con ideas claras e innovadoras, jóvenes emprendedores de la región del Caribe colombiano se dieron cita en el lanzamiento de Acopi Joven, una actividad realizada para estudiantes y egresados de la UTV con el fin de fortalecer su emprendimiento. La profesora del programa de psicología de la UTV, Elsie Domínguez, fue invitada a participar en la implementación del Acuerdo Final de Paz. En junio será rodado en Cartagena el cortometraje Radioman, proyecto ganador de la convocatoria de estímulos del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico del Ministerio de Cultura. El cortometraje fue escrito y será dirigido por el docente del programa de comunicación social, Freddy Fortich. Informó Eric Ardila para UTV Noticias, te conecta más. Y ahora, Yailene Blanquizet con la palabra de hoy, pechiche, en ¿Sabías qué? Y luego nos vamos a comerciales. Hola, ¿qué tal? Soy Yailin Blanquizet y esto es ¿Sabías qué? En el día de hoy le estaremos preguntando a la comunidad de la UTV qué saben sobre la palabra pechiche. Acompáñame. ¿Qué significa para ti la palabra pechiche? Como consentir a alguien. Como, o sea, como, como darle cariño a una persona, así. Que mi mamá me mima demasiado. ¿Qué significa para ti la palabra pechiche? Pechiche, ni idea. Pechiche.
Según el diccionario de la Real Academia Española, es el árbol de la familia de las verbenáceas. Da una madera fina e incorruptible y una fruta como la cereza. Esta es de color negro cuando está madura. Se emplea para hacer dulce. Esto fue todo por hoy en ¿Sabías qué? Para UTV Noticias te conecta más. Te conecta más. El informativo realizado por los estudiantes del programa de comunicación social y los periodistas del departamento de comunicaciones de la UTV. Miguel Vallecero nos trae ahora la actividad deportiva en la UTV. Hola, ¿qué tal? Esto es UTV Sport, la alegría de la información deportiva. Hoy nos encontramos en la cafetería, un lugar muy concurrido por la comunidad estudiantil en el campus tecnológico. Es un sitio para charlar y hasta descansar. Sin embargo, para estos días también encontramos a miembros de nuestra comunidad disfrutando de los encuentros deportivos que se transmiten por televisión, especialmente el deporte de moda, el fútbol, ese apasionante juego que los mueve a todos. Bueno, por acá en esta zona es muy chévere, o sea, se ve bastante ambiente, sobre todo cuando juegan los equipos españoles, Barcelona, Real Madrid, mucha bulla, o sea, muy buen ambiente. En ocasiones los gritos ensordecedores de la celebración de un gol de su equipo preferido son escuchados hasta los lugares más distantes de la universidad. Por estos días celebran cada gol que anotan los equipos participantes de la Champions League, cuya final se jugará a finales de mayo en Ucrania. La UEFA Champions League es un ambiente muy cómodo, donde los estudiantes y toda la comunidad de la UTV se reúne para compartir como amigos en la unión y la pasión que es el fútbol. En la UTV cada martes y miércoles todos los estudiantes estamos aquí, miramos las partidas todas las semanas, hay un buen entorno, un buen ambiente, sí es bien, mejor que en Francia. Ya la UTV vive el ambiente mundialista de Rusia 2018, donde estarán las 32 selecciones, entre esas nuestra selección Colombia, que confiamos nos traerá alegrías y triunfos. Bueno, tengo muchas expectativas en que podamos obtener el título, ya que los jugadores de nuestro plantel son de élite. Las expectativas que tengo para el Mundial es que se haga igual o mejor al Mundial pasado, por lo menos llegar a semifinal, pasar el grupo. ¿Y tú ya estás preparado para el Mundial Rusia 2018? Todos en la UTV con la Selección Colombia. Soy Miguel Ballesteros y nos vemos en una próxima emisión de UTV Noticias. Veamos ahora el top musical con Basei Basabe. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a tu sección La Movida Tecno. Hoy les tenemos una sorpresa, pero antes de eso, vayamos con el top musical del momento. En el top 3 tenemos a Luis de Child, un DJ y productor americano, estrenando su último track acompañado de la vocalista holandesa Wafia, todo un éxito en Europa. En el número 2, el DJ y compositor escocés Calvin Harris y la cantante y modelo británica Dua Lipa estrenan One Kiss, una mezcla de house y de música de los 90. Esta canción promete ser el hit del verano. En el primer lugar encontramos a la banda británica de música electrónica Rudimental con su canción These Days, una colaboración con artistas de Jake Lane, Macklemore y Dark Kaplan, un boom que ya se baila en todo el globo.
I just wanna say thank you. Leaving to find my soul. Told her I had to go. And I know. Hoy les tenemos un talento UTV. El rey infantil vallenato, ganador de 4 Congos de Oro, protagonista de los cortometrajes El Ángel del Acordeón y Juan el Pajarero. Acordeonista, compositor y cantante vallenato, él es Dionel Velázquez, un estudiante de Derecho de octavo semestre de la UTV. Aquí nos muestra su trabajo. Hey, hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Dionel Velázquez y quiero invitarlos a que vean mi nuevo video, El Sombrero de Alejo, una versión que hicimos muy bonita de un tema del maestro Carlos Vives. Va a estar en el marco del Festival Vallenato, vamos a hacer una promoción muy bonita y ustedes no se lo pueden perder, si es que muy pendientes y atentos al Sombrero de Alejo. Que los artistas para estar de moda solo andan pendiente al National Report. Y Carlos Vives se olvidó de Leandro, que Matilde Lina ya no es su canción. En otros aires él vive soñando, que perdió el camino, dice Isaac León. Y es que el comercio terminó olvidando la esencia pura de nuestro folclore. Si Luis Enrique estuviera escuchando, diría que ya murió la inspiración. Y esto fue todo por hoy. Yo soy Basilio Azabe y nos vemos en una próxima emisión de UTV Noticias. Te conecta más. Es todo por hoy en UTV Noticias. Se conecta más. Muchas gracias por permitirnos estar en sus hogares. Nos vemos en la próxima.